Buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video reacción para el canal. Muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco mucho de verdad. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales, si me quieren seguir por alguna de ellas, por ahí abajito las van a tener. También van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento. Si quieren pasar por ahí, darle like, comentar, compartir y suscribirse, son invitadísimos a pasarse por ahí, me encantaría que lo hagan. ¿Qué más? Suscribirse al canal, darle a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos. Por supuesto, si quieren formar parte de esta familia que va creciendo cada día un poquitito más, lo pueden hacer. Se pueden suscribir al canal, darle a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos. Por supuesto, ¿qué más? Lista de reproducción. Por acá o por acá van a tener lo que es una lista de reproducción de la querida Belinda. Si quieren pasarse por ahí, tenemos un montón de reacciones. Ahí cada tanto traeremos alguna que otra más. Si llega a sacar nuevo single, por supuesto, estarán acá en el canal. ¿Y qué más? Eso por ese lado. Y bueno, acá tenemos un nuevo demo. Ya hemos traído hace un tiempito un demo de ella. Y bueno, acá tenemos una canción que se llama, o demo que se llama Mentiras, cabrón. Ay, ay, ay. Me voy a decir que la portada me gusta. Súper simple. Ella y nada más. Me encanta. Y bueno, tenemos, dice Only Demo o Demo Only. Así que vamos a escuchar y ver qué onda con esto. Ahora. La 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 la. La 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 la. Creíste cuando te fuiste. Que sin ti yo no podía, que no te superaría. Siempre va a estar triste. Pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste. Ya no creo en tus palabras, no me pidas perdón. No sé qué onda yo. Yo todo lo que tiene que ver con Belinda y Nodal lo relaciono, por más que la canción esté escrita hace 25 años. Justo en este preciso momento uno lleva todas las fichas a esto, encima lo sube en su canal oficial. No sé. Yo la canción de Nodal que acaba de sacar hace 2 días, la relacioné con ella, literalmente se me va, no puedo, y siempre en la parte respetuosa no quiero meterme, pero solo opinar de las cosas que me parecen tristes, una pareja tan bonita se separe, y eso, que las cosas que ellos hicieron en su entorno, dentro de ellos, que seguramente ambos tienen fallas, me da una penita que no se pudieron solucionar, porque me parecía una pareja muy bella, y nada, no pueden seguir juntos, pero bueno, espero que las cosas terminen bien y nada, que no queden mal parados ninguno de los dos, porque acá ambos tienen, como yo digo esto, de que ambos siempre cuando hay una ruptura o algo, creo que las dos partes tienen la culpa, a no ser que sean unos cuernos. Ahí creo que ya es algo distinto, pero no sé cómo irá la cosa de ellos. Y no me interesa meterme, porque creo que hay gente que se está metiendo mucho más allá de esas cosas y hacen quedar mal o a Belinda o hacen quedar mal a Nodal. Y la verdad que esas cosas están un poquito feas para, ya sea fandom de Belinda o sea fandom de Nodal. Me parece como un poquito ya demasiado entrometerse en las cosas esas o denigrar a ella o denigrarlo a él. Es como demasiado, creo yo. No, lástima que son públicos, ¿no? Y todos tienen derecho a opinar sobre lo que pasa o quién es el responsable o quién no es el responsable, quién es víctima y demás. Es cosa rara, pero bueno. Todo lo voy a relacionar sus canciones ahora a esto, pero bueno. Ya no, te digo que no. No quiero más que se esté creyendo mejor que yo. Esto yo lo escuché. Como un cabrón. ¿Por qué mierda me es esto? ¿Alguien me puede decir por qué me hice esto? Me cansé de tus mentiras, ya no quiero tus besos. Este no es el mismo demo que yo reaccioné otra vez. Me dio la duda. Boludo. El mismo demo anterior, boludo. Es el mismo demo que anterior. Vamos a seguir reaccionando, chicos. Lo acaba de subir a su canal y no sabía que era el mismo demo que estaba anterior. El mismo demo, boludo, es el mismo demo. No quiero más que se esté creyendo mejor que yo.
siempre peleando y comportándose como un cabrón. Me cansé de tus mentiras, ya no quiero tus besos. Ahórrate el intento. Sí, es el mismo, ¿no? Suena muy igual. No me acuerdo mucho el anterior. Porque este suena bastante. Porque el anterior creo que se notaba con mucha pérdida de sonido, con mucha pérdida general de cosas, pero. No quiero un bobo que crea que me controla. Ni los fines de semana estar sola. Como me dejabas esperando por horas. A su madre, a su madre. Bueno. Bueno, perdón, fui a chequear si era la misma canción porque era muy sonadera en mi cabeza y la canción que dice allá también era mentira, nada más que esta dice mentiras y mentiras, cabrón. Nada, eso. Quiero decir que la otra canción se escuchaba mucho más fuerte con los, el pum, 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 se escuchaba súper más amplio, era como un poquito mejor. Este, entendemos que es un demo, que es la maqueta de lo que es una canción, pero... Yo bailando y moviendo mi cintura. Deja de insistir que yo quiero vivir y disfrutar que... No sé por qué Belinda no termina de sacar como, en vez de sacar maqueta, lo saca como, como canción, así nomás, ¿no? Porque la gente lo escucha igual, ¿no? No sé cuál es la diferencia de sacar uno que se llame demo. No, me refiero a que ¿por qué no lo terminan? Hace como canción terminada y no como un demo X y sacado, ¿no? Personalmente, me gustaría que lo saque directamente, lo termine de arreglar y lo saque. Es como, como para el fandom, ¿no? Está bueno eso. La vida es una sola, digo que no. No quiero más que se esté creyendo mejor que yo. Siempre peleando y comportándose como un cabrón. Me cansé de tus mentiras, ya no quiero tus besos. Y sin, bueno, personalmente este audio no, me, no es tan, tan bueno como el otro, porque el otro se escuchaba muchísimo mejor a nivel sonido, pero el nivel de voz acá está mucho mejor, porque en el otro como que las voces sobresalían mucho de repente, ¿no? Y acá está como muy pareja la voz, como más trabajado. Pensando quién va a acompañarme, va a cuidarme. Después vas a querer llamarme. Qué lástima verte así detrás de mí. Mientras yo bailando y moviendo mi cintura. Deja de insistir que yo quiero vivir y disfrutar que la vida es una sola. Te digo que no. No quiero más que se esté creyendo mejor que yo. Siempre peleando y comportándose como un cabrón. Por algo sacó esta canción. Demo, no, demo. Esa partecita me gusta, esa partecita me gusta mucho. Me cansé de tus mentiras, na, 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 tus besos. Es muy pegadiza esa partecita. Good boy, hey. Bueno, no me podía quedar sin terminar de escuchar la canción, perdonen. Capaz que alguno va a decir, qué pelotudo, ¿para qué seguiste reaccionando? Me chupo un huevo. Quería disfrutar otra vez, quería escuchar a ver cómo, cómo sonaba en general la canción ya en la versión subida por Belinda. Porque la versión que teníamos nosotros era de un canal X y no sé ahí cómo funciona eso. Pero bueno, esta es una versión subida por Belinda de, en su canal principal. Así que eso. La verdad que sonaba bastante bien a nivel voz. Este, sigo diciendo que a nivel beat de canción sonaba mucho más, más pulido la versión que ya había reaccionado. Búsquenla si quieren en el canal, está ya esa versión, porque me fijé en mi canal de YouTube y ya estaba reaccionada. Por eso terminé igual de reaccionar. Tiene un poco más de sentido la canción ahora. Si bien esto es bien viejo, bastante viejo, la letra ya está pasada. ¿Quién dice? Ah, por algo la tiro. Por algo no la dejó guardadita ahí.
dijo, chicos, acá tienen, tomen esto, agárrenlo como ustedes quieran. Coméntenme qué les pareció. A mí la verdad que esta versión me gustó mucho más que la versión anterior, siendo un demo, siendo la maqueta de una canción, me gustó mucho más. Así que coméntenme ustedes qué les pareció. Y coméntenme sus teorías conspirativas en los comentarios de por qué tiro esta canción. Besos, nos vemos en el siguiente.